tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Sexo en Confianza. Es un placer que nos acompañe y que nos permita entrar en sus hogares una noche más, y esta vez transmitiendo desde Los Cedros Restaurant, porque por tradición, Los Cedros. Usted sabe que Los Cedros es más que pasteles, así que para desayunar, comer o cenar, Los Cedros Restaurant. Y aquí estamos, como siempre, muy contentos en este maravilloso lugar. Ahorita vamos a ver los platillos que le vamos a recomendar. Como siempre, una delicia, con una atención, un servicio de excelencia aquí en la Pascual Orozco y casi universidad, Los Cedros Restaurant para usted. Y esta noche tenemos un invitado que usted ha estado solicitando, el ginecólogo Alonso García. Viene a seguir comentándonos sobre el tema del virus de papiloma humano, las demás dudas que se quedaron ahí pendientes, así como también vamos a dar respuesta a muchas de sus consultas de tipo ginecológico que nos han hecho favor de pasar a los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla. Usted puede mandar sus dudas, sus comentarios, sus WhatsApp, lo que usted quiera. Usted puede ahí consultarnos y le vamos a dar respuesta en los posteriores programas. Así que el doctor Alonso García estará ahorita con nosotros contestándole dudas ginecológicas que hicieron llegar los televidentes y abordando el tema de VPH, virus de papiloma humano. Y en la consejería, vamos a ver qué cree, porque ahorita están épocas en que estamos festejando a los padres, ¿verdad? Ya viene el Día del Padre. Vamos a hablar del sexo oral y de otros masajes, ¿cómo la ve? Así que no se lo puede perder, sexo oral y otros masajes en el espacio de la consejería, el chalán de la noche. Y no me quiero ir a un corte sin antes recomendarle al Hipotec, raíz de tejocote. Es 100% natural y muy efectivo para bajar de peso. Recuerda, yo ya le había platicado que yo me lo tomo. Usted me ha preguntado que sí, que he estado consumiendo para poder reducir de peso y de tallas, porque le reduce tallas y peso. Y aparte le reafirma, le va haciendo que se metabolice la grasa, el colesterol. Bueno, le ayudan muchísimas cosas en su salud. Al Hipotec, ahí van a aparecer también los teléfonos en su pantalla para que usted pueda contactar de Claudia. Usted contacta a Claudia y ella es la distribuidora autorizada de Alipotec para que le pueda vender este tipo de tratamiento que es 100% natural y que no se contrapone con ningún otro medicamento que usted esté tomando. No se va a arrepentir, yo se lo recomiendo, yo lo tomo y a mí me ha funcionado. Vamos a ir un corte y regresamos ya rapidísimo para entrar ya en materia. Recuerde que está usted en Sexo en Confianza. Yo soy Carmen Horta, no se me vaya. Regresamos. Restaurante El Puerto le invita a disfrutar los mejores mariscos, el mejor pescado y todos nuestros deliciosos platillos. Acompáñelos con su cerveza favorita. Restaurante El Puerto. Estamos ubicados en la calle Juan Escutia número 1500. Restaurante El Puerto, lo mejor y más fresco de Chihuahua. Venga y compruébelo. Baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote. Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec, raíz de tejocote, reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Amor Boutique, para mejorar la sexualidad. Enciende la pasión. Atrévete con tu pareja, disfruta de los juguetes sexuales y salte de la rutina. Juguetes sexuales, orgasmo seguro. Amor Boutique, juguetes sexuales, lencería, topper sex y pláticas al 230-0442. Baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote.
Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec raíz de tejocote reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Pues bienvenidos a un programa más de Sexo en Confianza, y recuerden que tenemos esta noche a nuestro invitado que usted ha estado solicitando, el doctor Alonso García, ginecólogo, a seguir tratando este tema tan interesante que es el VPH, virus de papiloma humano, y otras consultas que ustedes han hecho llegar amablemente a nuestro teléfono. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches, pues un placer estar de nuevo aquí con ustedes para platicar de diferentes temas. Así es, pues vamos a empezar primero con VPH, que quedaron ahí algunas preguntitas y la gente ha estado haciendo su consulta a través del teléfono que allá va a aparecer en sus pantallas, por si ustedes tienen más dudas, más preguntas, no duden en hacerlas y en posteriores programas se las estaremos contestando. Empezamos, doctor. Dice, mi marido sí, tiene solo una pequeña verruguita en el pene. ¿Podría ser VPH? Ya tiene mucho y no le salen más. Tiene 32 años y un año aproximadamente con ese problema. Sí, puede ser que sí sea un virus del papiloma humano, aun cuando sea una sola verruga. Lo más común que encontramos en el varón es que generalmente tenemos varias verrugas, que es lo que realmente nos hace dar el diagnóstico de virus del papiloma humano, pero aquí no hay que descartarlo más que todo, y sí acudir a consulta para ver si se trata por virus del papiloma humano del tipo condiloma o una verruga simple, que también puede ser por ser una verruga única sobre todo. Más vale que se revise. Sí, definitivamente hay que acudir al médico. Excelente, muy bien. Explique en qué instante se inicia el papiloma humano, nos dice una televidente, ya sea hombre o mujer, cómo se inicia la primera vez este mal. Sé que es contagioso y se contagia a otras personas, pero ¿cómo inicia el problema? ¿Qué lo causa? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No entiendo. Dice, ya contagiada una persona, ¿cuánto tiempo pasa para saber que se contagió? Ella dice que está muy confundida, que no acaba de entender cómo es el contagio. Bueno, la transmisión del virus del papiloma humano es por transmisión sexual, definitivamente. Ahí los libros describen un 2% de fomites. Ya lo habíamos platicado así anteriormente, ¿verdad? Que los fomites es el instrumental médico, pero realmente es un 2% que justifica en mucho lo que ocurre en una pareja y sobre todo en un matrimonio. Pero definitivamente el virus del papiloma humano es de transmisión sexual. Aquí de lo que probablemente se refiera la persona es el tiempo en el que se presenta clínicamente la sintomatología, por ejemplo, de un condiloma, que es un tiempo muy variable que pueden ser hasta años para que la lesión se presente. Si ponemos un ejemplo, hay parejas que han tenido antes del matrimonio una pareja sexual y no le aparece hasta que ellos ya están juntos como matrimonio. Y aquí no estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de que alguno de los dos o los dos ya tuvieron otras parejas sexuales, pero hasta el momento del matrimonio, se hayan pasado 1, 2, 3 años o más, puede manifestarse el virus de papiloma humano, y no estamos hablando de infidelidad. Así es, ¿sí? O sea, puede haber ocurrido, o sea, se ve reflejado los síntomas posteriormente. Posteriormente. O sea, no tiene que ser inmediato. Sí, es un periodo de ventana muy amplio el del virus del papiloma humano. Y ya una vez contagiada la persona, pues sí, ya lo puede contagiar a otras personas. Sí, ya es portador, definitivamente, ¿verdad? El hombre es el transmisor y la mujer es el reservorio. Así y de ahí es la manera en que se va contagiando a diferentes parejas. A otras parejas, muy bien. Pues esperamos que le haya quedado un poquito ya más claro a la televidente. Nos preguntan también, ¿los condilomas pueden aparecer en los párpados o labios, o es otro tipo de enfermedad, o es VPH? Él incluso nos mandó una fotografía al televidente que ya tuvo esta oportunidad de observar. Sí, así es. Que era en la parte del ojo, que estaba en un pequeño granito, y él tenía esa inquietud de que si podían aparecer en los párpados o labios, o que si era otro tipo de enfermedad. Sí, no, el virus del papiloma humano, de hecho hay pacientes que tienen virus del papiloma condilomas, realmente en faringe, en boca, en lengua, en todo donde hay mucosas, se desarrolla el virus del papiloma humano y como un condiloma. Entonces aquí hay que acudir para checar que sea realmente virus del papiloma humano con las pruebas que acostumbramos a hacer y para definir el diagnóstico, y si no, hasta hacer una biopsia, quitar la verruga, y el patólogo nos va a comentar de qué tipo de virus del papiloma humano se trata. Muy porque bien. También produce verrugas simples. Sí, aún y con la fotografía que nos envía, pues sí es importante, pero es mejor que vaya con su médico, ¿verdad? Y que se sí, revise. Así es. Perfecto, muy bien. Dice, tengo verruga arriba del pelo pélvico. ¿Será por transmisión sexual y se me desparramó hacia los labios?
lo más probable es que sí, que ese sea una condilomatosis vulvar o una condilomatosis en lo que es el monte de Venus, y de ahí se va diseminando si no le damos tratamiento. Entonces hay diferentes tipos de tratamientos, pero hay que acudir antes de que esto se haga más grave. Así es muy importante, como comenta el doctor, la prevención, que antes de que cualquier cosa, usted, por eso es importante observarse. Claro. Muchas veces no estamos acostumbrados a observar nuestro cuerpo, ¿verdad, doctor? Y eso es bien importante. Sí. Tanto para detección de cáncer también de mama o cualquier, claro, cualquier irregularidad que haya en nuestro cuerpo. Si usted no se observa constantemente, si usted no ve cómo es su cuerpo, pues cómo va a saber si hay algún cambio, alguna forma que sea distinta, que pueda ser grave o que pueda ser un índice de que algo no está bien. Así es, debemos de conocer nuestro cuerpo para saber lo que se va presentando de manera anormal, lo que no es frecuente en nosotros. Así es, muy bien. Nos dicen aquí otra televidente, dice, tuve BPH y es muy complicado quitarlo, solo quemándolo con nitrógeno, dice que ya se lo quemaron con nitrógeno. ¿Podría comentar más al respecto de los tratamientos? Bueno, hay que recordar nada más que el virus del papiloma humano ya no se va a quitar, se quita lo que produce, en este caso el condiloma. El condiloma. Pero el virus del papiloma humano como tal, al ser un virus, ahí va a permanecer. Sí, permanece, vamos a decirlo así, dormido, y ya no provoca la enfermedad, pero el virus siempre va a estar ya en la paciente que lo adquirió. Eso ya es de por vida. Y lo va a poder contagiar. Y lo va a poder contagiar en determinado momento, ¿verdad? Sobre todo en una relación sexual, y si hubo condiloma, sobre todo a nivel vulvar, vaginal, para que haya, existe ese contacto. Aún hablando pacientes que se protegen con preservativo, de todos modos se puede dar el contagio. No protege al 100%. El condón no protege al 100%, no, para que eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. El condón no le va a proteger al 100% de muchas de las enfermedades de transmisión sexual, y así entre ellas el papiloma humano. Así es. Y ya para tratar el virus del papiloma humano como tal, la verruga, el condiloma que provoca, hay diferentes tipos de tratamientos. Uno de los que yo más recomiendo y más funciona definitivamente es la electrofulguración, quemarlos. Se va a quitar la lesión inmediatamente y es muy difícil que ese condiloma vuelva a crecer porque se quema la base. Que se cauteriza, digamos. Se cauteriza así. Completamente. Sí, es como un cauterio, un cautín, con lo que quemamos toda la lesión, y inmediatamente la lesión se cae, queda limpio, nada más queda la cicatriz, que es la que hay que esperar a que se recupere, ¿verdad? Pero se resuelve al 100%. Es uno de los mejores tratamientos. Ahora, si hablamos de virus del papiloma humano en el cuello cervicuterino, hay diferentes tratamientos también, como la electrofulguración. Y dentro del ambiente médico hay dos escuelas, unos que electrofulguran y otros que usan la crioterapia, el congelar. Ahora sí con nitrógeno, lo que comentaba la señorita, la paciente, congelar. Pero aquí tenemos un gran problema. Una de las teorías dice que cuando congelamos, el virus como tal generalmente se hace más profundo en la trayectoria del cuello. Si encontramos un virus más adentro, para identificar una lesión primaria, un tumor que está creciendo, lo vamos a diagnosticar ya cuando tengamos un tumor muy grande, y probablemente ya es un cáncer in situ o un cáncer más avanzado. Por eso la crioterapia no es la más recomendable para el virus del papiloma humano, cuando con la electrofulguración, con quemando, funciona perfectamente. Eso sería lo más adecuado. Sería lo más adecuado. Excelente, muy bien. Los principales factores para cáncer cervicouterino también, no sé, es una pregunta muy importante dentro de este tema de papiloma humano. Sí, es muy interesante. Existen tres principales factores para que una paciente pueda tener cáncer cervicouterino, y el primero es tener el virus del papiloma humano. En segundo lugar, el inicio de vida sexual a edad temprana. Tenemos en la actualidad jovencitas de 12, 13, 14 años que ya están iniciando su vida sexual, ¿verdad? Y la otra muy importante, las múltiples parejas sexuales. Eso es definitivamente, entre más parejas sexuales tiene una persona, más probabilidades de contraer el virus del papiloma humano o diferentes tipos del virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano como tal no se altera la historia natural de la enfermedad del cáncer cervicuterino, no la adelanta, y sobre todo dependiendo del tipo de virus del papiloma humano, el serotipo, que ya en la actualidad los patólogos, mandándoles una muestra, nos dicen qué tipo de virus del papiloma humano tiene la paciente. Entonces esos son los tres principales factores de riesgo para cáncer cervicuterino. Y
pues sí, en la actualidad tenemos tanto varones como señoritas ya con múltiples parejas. O sea, sí, ahorita hay mucha promiscuidad en ese aspecto y eso sería una alerta, ¿verdad? Así es, y a veces llegan las pacientes y nada más dicen, les pregunta uno ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Y dicen, no doctor, pues póngale muchas, porque ya se me olvidó, ¿verdad? No, ya pero se me olvidó, ya perdí sí, la cuenta. Sí, hay que tomar este punto muy en cuenta porque es, no deja de ser un factor de riesgo importante. Así es, muy importante lo que nos comenta el doctor. Siempre la prevención, siempre el que usted tenga los cuidados adecuados y que muchas veces el que usted quiera protegerse con algún método como el condón que decíamos ahorita no va a ser suficiente. Así que hay otras formas de, como la abstinencia que luego decimos, pero no, a lo mejor el que tenga usted una pareja sólida, estable, eso también más que nada siempre va a ser una seguridad para usted de que tenga salud, una salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Vamos a continuar con preguntas que han hecho los televidentes aquí a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Iván, usted puede hacer sus preguntas y sus consultas. Vamos a continuar con algunas preguntas ya de tipo ginecológico para que el doctor nos haga favor de contestarlas. Claro. Por ejemplo, tenemos esta pregunta. Dice, es una pareja, ella tiene 64 años y él 23. Sí. Dice que están buscando el embarazo. Ella tiene 2 años intentándolo. E dice porque ella aún menstrua y que pues que si hay posibilidades de que logre ella embarazarse, ¿verdad? Es algo un poquito complicado, pero así nos están preguntando. Sí, claro. Ellos son de fuera de aquí, de parte del estado, fuera de aquí, de fuera esta de ciudad. Uh-huh. Ok, bueno, con el varón generalmente no vamos a tener problema, aunque sea de edad avanzada, pero con la mujer sí. Hay que recordar que los óvulos tienen la misma edad que las mujeres y un poco más desde la edad embrionaria. Entonces, en una paciente ya de 64 años, ya tenemos óvulos viejos de mala calidad. Uh-huh. Ella puede estar arreglando, sí, sí, es posible. El promedio de la menopausia en la mujer mexicana es alrededor de los 48 años, uh-huh. Pero pueden estar arreglando hasta esas edades, pero es muy probable que a lo mejor ya no ovula. Uh-huh. Entonces, si ellos quieren buscar un embarazo, aquí definitivamente tendrían que buscar la asistencia para métodos, precisamente una implantación de embriones para que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Sí, pero claro, ya de manera espontánea sería muy complicado, sería muy difícil y sobre todo con mucho riesgo tanto para ella como para el sí, el sí, la edad de riesgo para la mujer en embarazo es aproximadamente los 30. La mejor edad para tener hijos es de los 25 a los 35. Ya de ahí ya hay sus asegúnes. Imagínese, ¿verdad? Ya con 64 es algo muy riesgoso, sí, sobre todo para ella. Y entendemos la postura de que ellos quieren tener una criatura, pero bueno, habrá otras alternativas, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, bueno, vamos a seguir con estas preguntas, pero vamos a ir a un corte antes. Pero coméntenos dónde lo podemos localizar, doctor, antes de ir al corte. Bueno, nosotros estamos en Avenida de la Mancha y Dostoyevsky, 14701, Colonia Quintas, Quijote. Y por ahí tenemos un número telefónico, el 481-0222, que es el más frecuente que marcan las pacientes. Muy bien, para sus citas ahí puede usted llamar 481-02-22. Ahora sí vamos a ir a un corte, regresamos con más preguntas aquí con el doctor García. Así que no se vaya, estamos aquí rapidísimo con usted, está usted en Sexo en Confianza. Restaurante El Puerto le invita a disfrutar los mejores mariscos, el mejor pescado y todos nuestros deliciosos platillos. Acompáñelos con su cerveza favorita. Restaurant El Puerto. Estamos ubicados en la calle Juan Escutia número 1500. Restaurant El Puerto. Lo mejor y más fresco de Chihuahua. Venga y compruébelo. Baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote. Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec raíz de tejocote reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Amor Boutique, para mejorar la sexualidad. Enciende la pasión. Atrévete con tu pareja, disfruta de los juguetes sexuales y salte de la rutina. Juguetes sexuales, orgasmo seguro. Amor Boutique, juguetes sexuales, lencería, topper sex y pláticas al 230-0442. Walla,
baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote. Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec raíz de tejocote reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Pues estamos de regreso aquí con el doctor Alonso García en Sexo en Confianza, contestando sus consultas ginecológicas que usted amablemente nos ha hecho llegar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y usted lo puede seguir haciendo para poder seguirles contestando en los posteriores programas. Así que vamos a continuar. Nos dice un televidente que la operaron y la dejaron la vejiga caída, que sí que puede hacer. Bueno, aquí tendría que contestarle primero con otra pregunta, ¿de qué la operaron? Ajá, es muy probable que le hayan quitado la matriz, una histerectomía definitivamente, ¿verdad? Pero hay que ver si fue por vía vaginal, si fue por vía abdominal. Todos esos detalles son muy importantes para saber por qué dice ella que le quedó la vejiga hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la vejiga cuando ingresa hacia la cavidad vaginal se llama cistocele y tenemos 4 grados de cistoceles. Unos son quirúrgicos y otros grados definitivamente no. Se puede seguir vigilando la paciente ya nada más con tratamientos paliativos, el no subir de peso y varias indicaciones que tendríamos que darle. Pero si la vejiga prácticamente protruye hasta casi la vagina, hacia el introito vaginal, definitivamente es un tratamiento quirúrgico lo que requiere. Pero sí hay que hacer una buena valoración, porque en lo que es la ginecología urológica, la primer cirugía definitivamente es la mejor. Entonces necesita una buena valoración, saber los antecedentes para saber qué ofrecerle a ella. Ah, bueno, pues llámenle al doctor y ahí cómo están los teléfonos, mejor para que lo consulte y le explique adecuadamente cuáles son los síntomas que tiene y cómo fue su cirugía, claro, ¿verdad? Para darle un seguimiento. Y se puede ser que haya infección en los labios vaginales al practicarle sexo oral a su pareja, pregunta una persona, que tiene infección en las muelas como una caries, o sea, que tiene una infección en las muelas como tipo caries y que tiene pendiente que a la hora de practicarle sexo oral le vaya a contagiar alguna infección en sus labios vaginales. Eso fue lo que nos preguntó. Más que todo podría llevarse a cabo una infección de vías urinarias, no tanto una infección vaginal, porque la vagina tiene cierta acidez y esa acidez les protege de ciertas enfermedades. Ya si la paciente tiene algún compromiso inmunológico, que esté deprimida por embarazo, porque se desvela mucho, por mala alimentación, es más fácil que se lleve a cabo una infección a nivel vaginal. Sí puede llegar a ocurrir, pero lo más frecuente es que son infecciones de vías urinarias. Muy bien. ¿No? Ahorita que estoy comentando eso, doctor, cuando hay baja de defensas, ¿es más propensa a la mujer a tener infecciones entonces en las vías urinarias? Sí, claro que sí. Es que ¿Y otras enfermedades? El estilo de vida de la paciente es muy importante, entonces a veces la consulta no puede orientarse nada más a resolver una enfermedad con un medicamento, porque tenemos que entender que no somos nada más farmacias o la tiendita, ¿no? Ajá, claro. Va a por alguna cosa para tal situación y le doy tal medicamento, ¿no? Aquí tiene que ser una consulta integral, claro, donde muy frecuentemente uno termina dando consejería hasta para el estado de ánimo de la paciente, claro, para que precisamente mejore en un todo que le ofrezca precisamente una mejor calidad de vida. Y el aumento de defensas pues es con vitamínicos o con algunas otras cosas que pudiera estar necesitando, sí, su cuerpo probablemente. Exacto, y ejercicios, cambio de actitud, manejar el estrés, son muchas situaciones que tenemos que tomar en cuenta, porque si no, no vamos a resolverle por completo el problema. Todo el problema que traiga a la paciente, sí. Excelente. Aquí hay un detalle también definitivamente muy importante. Dentro de la consejería, dentro de lo que nosotros le decimos a los pacientes, es bien importante darles su tiempo para poder tener una plática y ganar esa confianza de las pacientes para poder impactar la vida de ellas y que realmente todas esas cuestiones que hablamos de personalidad, uh-huh, también puedan ser impactadas y puedan ser transformadas para que la paciente, claro, mejore. Podemos ver en la consulta ginecológica que yo me atrevería a decir que casi el 70% de las pacientes que acuden al consultorio, el problema principal es un problema de actitud que les va provocando ciertas enfermedades. Entonces, no somos psicólogos,
pero creo que los ginecólogos sí tenemos que estudiar un poquito de eso, sí, para poder ofrecer una mejor calidad de consulta. Pues qué profesional el que usted tenga ese tipo de experiencia y que pueda de alguna manera tener esa actitud también usted hacia las pacientes y darles esa atención integral, porque poca gente se preocupa realmente por atender a la paciente en todo su ámbito, claro, y ayudarle a que su problema se solucione. Así no es. Nada más de salud, sino en todos los aspectos que le conllevan en su vida, ¿verdad? En su relación. Claro. Muy bien, continuamos. Dice que a otra persona que nos pregunta, tomó la pastilla del día siguiente un día antes de la regla y otra, sí, después, con intervalo de 2 meses, y tuvo su periodo. Y a los 8 días tuvieron relaciones, que si hay posibilidad de embarazo. Eso de la pastilla del día después, doctor, es un tema, es un pero tremendo, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo están abusando, los adolescentes, desafortunadamente, del uso de la pastilla del día después. Así es. El comentario de la paciente o de la joven definitivamente está completamente fuera de contexto de tratamiento médico. No entiendo por qué se toma una antes y una después de su regla cuando no es la indicación de la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente se debe de tomar cuando se tiene la relación sexual, las primeras 72 horas, una dosis. Nada más una, nada más una. Nada más una, pero aquí un comentario muy personal. Yo no soy uno de los médicos que indique una pastilla del día siguiente por todo el compromiso en la salud de la persona que puede llegar a existir, sobre todo complicaciones como una tromboembolia, se suelta un trombo por las altas dosis de medroxiprogesterona que contiene la pastilla, y se pone en riesgo la vida de la paciente, sobre todo a nivel pulmonar, un trombo a nivel cerebral, pues ¿en qué va a quedar la jovencita? Entonces, ellas tienen que aprender a quererse, a informarse y a tratar de evitar la pastilla del día siguiente. Y buscar otros métodos. Otros métodos, que hay métodos muy variados, entonces no es necesario acudir a la pastilla del día siguiente porque no es la mejor opción. Muy bien, eso es lo muy importante que les quede claro, ¿verdad? Porque sí tenemos esa consulta frecuentemente. Tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia en Tierras Serranas y nos comentaban allá en la sierra que frecuentemente se están consumiendo la pastilla el día después o que se la quieren estar tomando casi cada que tienen relaciones y pues se generan un caos en su organismo, un desajuste hormonal, un problema donde les pone en riesgo incluso su vida. Entonces es importante que la gente sepa que la pastilla del día después no es el método más adecuado. Así es. Otra pregunta, me operé hace 7 años y tengo problemas de salud, dolor de cabeza y nada de ganas de tener relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer si en verdad es cierto que fue por la salpingo? Bueno, aquí voy a hacer un comentario no muy a favor de nosotros los varones, ¿verdad? El mejor método anticonceptivo para una pareja, para un matrimonio, no es la salpingoclasia, es la vasectomía. Ándele, póngase listo, porque señor. Porque precisamente en el hombre, pues afortunadamente no causa complicaciones, pero en la mujer nos provoca un problema de insuficiencia ovárica. Simplemente que el ovario no funcione como debe de, porque es el órgano que se encarga de producir precisamente la FSH, la LH, estrógenos, progesterona, o sea, todo ese conjunto de hormonas que se relacionan a ese nivel, pues se van a alterar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la paciente puede tener disminución de la libido, sangrados uterinos de manera anormal y va a ser un caos en el matrimonio porque el marido va a ser el más afectado por los sangrados y definitivamente la salpingo sí afecta el bienestar hormonal de la paciente, ¿verdad? Entonces, sí puede ser que sean los síntomas por eso. Sí, puede ser eso. Hay tratamientos para esto, para que mejoren, para que tengan una mejor calidad de vida en su vida de relación, los hay. Entonces podemos indicarlos para que mejore todo esto, pero sí tomar en cuenta de que la salpingo sí causa problemas en su orden, en su manejo de las hormonas. Muy bien, muy bien. ¿Y se puede contagiar enfermedades con el sexo oral y si, aunque no haya penetración vaginal? Sí, no, pues definitivamente sí. Lo que comentábamos ahorita, si una persona tiene algún condiloma en boca, pues definitivamente lo va a transmitir, ¿verdad? Muy bien, dice, a mi pareja no le gusta tener sexo, será porque porque le duele mucho. ¿Puede ser algún virus? Supongo que aquí se refiere a la mujer, que no le gusta tener sexo. Que a la mujer no le gusta tener sexo. No, definitivamente no es eso. Probablemente hay que... Le duele, es que dice que le duele mucho. No, hay que hacer una revisión porque hay pacientes que tienen lo que es el introito vaginal muy pequeño. Y definitivamente aquí el órgano masculino pues va a ser importante la relación que ellos puedan lograr. Aquí el tamaño se importa. Exactamente, entonces la puede lastimar. Ajá. Y es bien importante aquí comentarle a la pareja
que la mujer siempre debe tener un promedio de unos 15 minutos antes para poder llegar a tener una relación satisfactoria, para que se humedezca la vagina, haya fluidos adecuados, para que la relación sea realmente placentera como debe de ser. Uh-huh. Pero si tenemos una vagina muy corta, una vagina pequeña, con un órgano masculino grande, pues la va a lastimar. Así es. Aquí habría que hacer una plastía para ayudarle a ella que ya su relación pues sea más satisfactoria, pero hay manera de corregirlo. Y qué bueno que lo menciona, doctor, lo de los 15 minutos, porque yo, mira, aquí me canso de decírselo, señor, que es muy importante la estimulación, que claro, los preámbulos, que los besos, las caricias, que se dé todo ese ambiente, no nada más es porque seamos cursi las mujeres, no, señor, tiene una razón de ser, es para que haya la suficiente lubricación, la suficiente preparación de la vagina y que sea realmente agradable la relación sexual para ambos. Claro. Entonces, esos 15 minutos son realmente muy importantes para que se dé la relación sexual y para que se dé el orgasmo, simplemente. Entonces, para que tenga entre mayor estimulación, mejores orgasmos. Entonces, qué bueno que ahora usted se lo está diciendo también para ver si así hacen caso los señores en eso de los preámbulos. Mira, aquí les voy a hacer un comentario poquito entre paréntesis, pero muy importante. Para la gente que es creyente, en la Biblia tenemos un libro que se llama El Cantar de los Cantares. Si tienen la precaución de leerlo, se van a dar cuenta que ese libro nos habla mucho de la intimidad que hay entre el hombre y la mujer. Nos podemos ir más lejos para comentar esto, ¿verdad? Pero tengan la precaución de leerlos, entonces ahí vamos a darnos cuenta la importancia de todo lo que tiene que existir en un matrimonio, en una pareja que van a tener relaciones. Así es. Entonces esto simplemente nos confirma lo que estamos hablando médicamente, que también está escrito en otros lados. Ahí está. Entonces es una buena prueba. Es una buena prueba, como usted dice, que está en otras partes y que es un complemento, que no nada más es un acto de penetración, es un acto de amor, de expresión, ¿verdad? Claro. De comunicación con la pareja, no es una penetración y ya. Entonces tiene otro contexto. Así de es. Relación de pareja, ¿verdad? Entonces eso, ya ve qué importante, ya hasta coincidimos aquí el doctor y yo en eso, para que usted agarre la onda, ¿eh? Para así que usted ahora sí, señor, ya no sea así de que pisa y corre, sino que también le eche ganas a los preámbulos. Y señora, ahora sí ya tiene el pretexto perfecto, ya lo dijo, hasta el doctor lo dijo ya, ¿eh? Entonces así como dijo el doctor. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Una persona nos dice que tiene endometriosis y que tuvo sangrado abundante, y después de la operación continúa con ese sangrado, pero ya menos abundante, que continúa el sangrado después de que le, pero que sí será normal, es lo que ya tiene pendiente. Bueno, aquí habría que hablar que la endometriosis es una enfermedad, si ya le dieron tratamiento, ya le hicieron cirugía para quemar todos los implantes endometriósicos, hay que pensar también en la adenomiosis, que es la misma endometriosis, pero entre las fibras musculares del útero. Entonces, así como sangra hacia el exterior, la adenomiosis va a sangrar entre las fibras musculares y eso le va a provocar dolor y un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es lo que nos va a llevar a que la paciente sangre más o sangre menos. Entonces hay que valorarla para ver si se trata también de una adenomiosis, si era la pura endometriosis como tal, porque si es pura endometriosis, le hicieron su tratamiento por la laparoscopía, la mejoría debe ser total, algo más debe de tener esta paciente, y a veces no es tan importante al 100% el sangrado, es importante el dolor, el nivel de dolor de dismenorrea que ella maneja, porque puede llegar a una dismenorrea incapacitante que no la deja hacer nada, y si no la deja hacer nada ahí hay que intervenir con un tratamiento para ver qué está pasando. Muy bien. Pero yo creo que aquí la pregunta sería correcta, el pensar que algo más puedo tener para tener estos sangrados mejor de estas características, ¿verdad? Para así cualquier es. Cosa. Sí. Nos preguntan también mucho respecto del implante anticonceptivo, que dónde se coloca, o sea, que si se coloca el implante, y que si es lo mismo el implante que el parche, porque luego hay confusión ahí con el implante y con el parche. Okay. Si nos pudiera hacer la idea. No, son completamente diferentes. El parche es un método anticonceptivo muy noble y se puede aplicar en cualquier parte de la piel, generalmente la parte superior del glúteo, en la parte de abdomen, en un muslo. Aquí el parche es bien importante aplicarlo como las calcomanías, lave y seque antes de aplicar, porque el peligro es que se despegue. Mientras no se despegue, le va a funcionar perfectamente bien como método anticonceptivo. Y el implano o el implante se coloca en la parte anterior del brazo, ¿verdad? Son unas agujas grandes, duele un poquito, a veces se coloca con anestesia porque se tiene que quedar todo un filamento como de 2-3 milímetros de grosor, y ese implante está liberando poco a poco la hormona. No a todo el paciente le va a caer el implante. Hay pacientes que suben de peso
Y hay pacientes que no vuelven a arreglar o arreglan mucho. Entonces ponemos el implante y hay que estar vigilando cómo se comporta. ¿Cómo se va a comportar? Pero es un método anticonceptivo también de calidad. Que también es viable. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, pues ha sido realmente muy interesante todo lo que hemos platicado esta noche. Siento que ahora hasta hemos abordado temas un poquito más allá, hasta de consejería, sí, y toda la cosa. Sí, pero qué bien que ahora hasta me apoyó usted, mire qué bien. Entonces, ha estado muy interesante, muy completa la charla, tanto de BPH como de la consulta que se le hace a los televidentes. ¿Dónde lo podemos localizar? Díganos otra vez sus datos. Bueno, estamos en Dostoyevsky y Avenida de la Mancha, 14701, en Colonia Quintas Quijote. Y un número telefónico es el 481-0222 y ahí le servimos con mucho gusto. Pues para que consulten al médico, para que lo consulten al ginecólogo, él es un especialista, un ginecólogo muy experto, con mucho profesionalismo y sobre todo con mucha calidad humana, como ustedes lo han venido viendo a lo largo de nuestros programas, que lo hemos seguido invitando y que la gente pues nos lo está pidiendo constantemente que venga, doctor, que quieren seguir escuchando sus consejos, su consulta. Entonces es muy importante agradecerle su presencia y decirle pues aquí lo vamos a seguir viendo en los próximos programas, ¿verdad? Vamos a seguirlo invitando para que nos acompañe a contestar a los televidentes sus preguntas. Pues ha sido un placer, ¿verdad?, estar con ustedes esta noche con el doctor. Ahora vamos a ir a un corte comercial. Agradecemos su presencia, doctor, y regresamos rapidísimo. No se me vaya, está usted en Sexo en Confianza. Yo soy Carmen Horta. Restaurante El Puerto le invita a disfrutar los mejores mariscos, el mejor pescado y todos nuestros deliciosos platillos. Acompáñelos con su cerveza favorita. Restaurante El Puerto. Estamos ubicados en la calle Juan Escutia número 1500. Restaurante El Puerto, lo mejor y más fresco de Chihuahua. Venga y compruébelo. Baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote. Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec raíz de tejocote reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Amor Boutique, para mejorar la sexualidad. Enciende la pasión. Atrévete con tu pareja, disfruta de los juguetes sexuales y salte de la rutina. Juguetes sexuales, orgasmo seguro. Amor Boutique, juguetes sexuales, lencería, topper sex y pláticas al 230-0442. Quiero recomendarle mi secreto, Alipotec, raíz de tejocote, 100% natural y efectivísimo para bajar de peso. Le reduce tallas, le tonifica, le acelera todo el metabolismo y le quema la grasa. Recuerde, raíz de tejocote, Alipotec. Estamos aquí, ahí le aparecen los datos para que usted pueda realmente conseguirlo porque es 100% seguro y natural. Continuamos. Baja de peso, reduce tallas y elimina grasa acumulada. Mejora tu metabolismo sin dietas, sin ejercicios y sin rebote. Alipotec, raíz de tejocote 100% natural, avalado por la FDA. Alipotec, raíz de tejocote, reduce niveles de colesterol, impide la absorción de grasas y reduce síntomas de estreñimiento. Llama ahora mismo al distribuidor autorizado Alipotec, Claudia Gallegos, al 614-247-8779. Pues estamos de regreso, recuerde que estamos en Los Cedros Restaurant y bueno, tiene unas delicias para ustedes, que pues Los Cedros es más que pasteles, pero hoy le vamos a mencionar lo que son unos pasteles deliciosos que usted está ahorita viviendo por sus pantallas y mire, en especial,
Pues el clásico, el que viene siendo el zanahoria, usted ya se la sabe que es delicia para su paladar, pero el que está delicioso es el de Beethoven también, que es una sinfonía de sabor, es pan de vainilla de tres leches, con la receta especial de los cedros, y luego aparte cubierto de crema natural, fresa natural, relleno de chocolate blanco, turín con chispas de chocolate, tropical, cheesecake, blueberry, bueno, una parte que tiene una pieza de flan, es una delicia, olvídese, pues es una cosa de toda una combinación de sabores para su paladar, todo esto está deliciosísimo con chocolate oscuro y relleno de chocolate también blanco. Bueno, tiene de todo, o sea que usted no se lo puede perder. El Beethoven es una sinfonía de sabor para su paladar. Así como también, obviamente, el del clásico pastel de zanahoria. Ese también está delicioso, ¿verdad? Pero bueno, ya usted ya se le antojó. Recuerde, Los Cedros Restaurant, porque Los Cedros es más que pasteles. Por tradición, Los Cedros. Y pues ya estamos aquí en el espacio de la consejería. Pero ya antes de entrar en materia, quiero comentarle y platicarle que tuvimos la oportunidad de estar allá por las tierras de serranas de Guadalupe Calvo. Allá en Guadalupe Calvo nos dieron ahí una bienvenida muy, muy placentera para nosotros, porque ¿qué cree? Dimos una conferencia a un CECITECH, más de 350 jóvenes a los que les platicamos sobre sexualidad. Una conferencia sobre sexualidad muy completa, donde abordamos temas que a los jóvenes les interesa. Así que si usted está interesado, tiene usted algún interés, alguna escuela que desee esta conferencia, la ponemos a su disposición, ahí están apareciendo mi teléfono en sus pantallas para que nos contacte y podemos organizar también en su escuela una conferencia sobre sexualidad con temáticas de prevención de embarazos en adolescentes, lo que son transmisiones de enfermedades, el uso del condón correcto, vimos algunas cosas de las cuestiones emocionales, el noviazgo, los cambios del adolescente, bueno, temas que realmente son de interés para los adolescentes y su sexualidad. Así que, si usted quiere y le interesa, contáctenos al teléfono que aparece en su pantalla para que a su escuela vayamos a impartir esta conferencia, que fue realmente muy, muy interesante. Allá por Guadalupe Calvo, un saludo para toda la gente de allá que nos vio. Y bueno, también, pues ahora sí vamos a entrar a lo que es la consejería de lleno. Recuerde que estamos ahorita próximos a lo que es el Día del Padre. Entonces, pues tenemos aquí el tema del sexo oral y otros masajes, porque a los hombres les gusta mucho el sexo oral. Y bueno, a la mujer también le agrada, pero como que siente un poquito de que el sabor, como que es un poquito quisquillosa con los aromas, el sabor, el olor. Pues para ello hay algunos productos que ustedes pueden utilizar. Aquí tenemos en diferente presentación este, que es un gel que se aplica en el pene y se lo va comiendo. Viene en diferente presentación. Mire, viene así. O viene también aquí, este es otra presentación más. O así en sobres pequeños, que es diferentes sabores, por ejemplo, de banana, de cereza. O viene este que es de menta, también está muy rico. Que lo van a aplicar en el pene de su pareja y se lo van a ir comiendo. Es decir, lo van a ir aplicando sobre el pene para poder irlo saboreando y así no les va a desagradar ni el aroma, ni el sabor, ni el olor, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, va a ser más placentero disfrutar este gel en el cuerpo del pene de su pareja. Y aparte, recuerden, señoras, no morder, porque luego como que ya no quieren tener sexo oral y le atacan un mordidón. No. No utilicen los dientes, nada más los labios, succionar suavemente. Después vamos a ver unas técnicas más a detalle sobre el sexo oral para que usted pueda conocer qué partes sí, qué partes no, pero sí es muy importante que usted aprenda cómo ir acariciando con su boca el pene y cómo ir disfrutando y haciendo disfrutar a su pareja del sexo oral. Acuérdese también que no hay mujeres insatisfechas, se dice que son las malas lenguas. Entonces también los hombres tienen que aprender a hacer un buen sexo oral a las mujeres. Regularmente a ellos no les desagrada el aroma, el olor, el sabor. Sin embargo, pues ahí lo que pueden hacer es también aplicar a lo mejor algún gel que es especial, que es para mujeres, para que el sabor sea más agradable y usted sienta como mujer la confianza de que se va a estar comiendo algo en su cuerpo y va a ser mucho más placentero que si no se estuviera comiendo nada. Pero realmente al hombre no le desagrada ni el aroma, ni el olor, ni el sabor, como a las mujeres que de repente le parece un poquito más quisquilloso en cuanto a esos aspectos. Pero ya tenemos esta solución. Hay estos geles que usted se aplica y se los va comiendo en el cuerpo de su pareja. La sensación dulce que le va a provocar hace que el cerebro reaccione y lo va preparando para la excitación. Esa sensación dulce que le va a provocar esa excitación de comerse algo así va alistando al cerebro a prepararlo para que se excite.
O sea, lo va preparando, entonces va a ser más placentera la relación sexual. Ahora vamos a hablar de los masajes, fíjese nada más. Los masajes, el masaje terapéutico se da sobre el músculo y el masaje erótico se da sobre los sentidos. Por eso es muy importante que usted cree un ambiente para el masaje erótico. Es decir, o sea, las velas, que esté así el aromita, ¿verdad? A lo mejor un incienso, a lo mejor la ambientación de la luz. Con las velas se puede lograr, o puede ir a lo mejor en las lámparas alguna tela cubriendo, el generar el ambiente adecuado, flores, para que se pueda hacer un masaje erótico. Haga una cita con su pareja, ahora que va a ser el Día del Padre, festéjelo como papá. Y bueno, denle un masajito mutuamente. La textura también es muy importante en la hora del masaje. Usted puede decir, es que yo no sé hacer masaje, a mí no se me da eso del masaje. Es muy sencillo, únicamente hay aceititos en los que usted puede verter, aceititos de aromaterapia, cualquier aceitito que usted tenga ahí en casa. Eso los puede conseguir en Amor Boutique, allá aparece el teléfono también en su pantalla para que me contacte, que es de aromaterapia o son afrodisíacos que hacen que se excite más, o son calientes, o hacen que también le active para que le entre así como que en la energía, y se anda agotado, cansado, se activa. Entonces, con el masajito van a activar ahí el cuerpo, lo van a despertar, van a hacer que usted esas sensaciones sean más placenteras, y se vierte sobre su mano y luego ya lo pone en el cuerpo de su pareja. Aunque usted diga, no sé hacerlo masaje, usted inténtelo. Con las puntas de los dedos es muy importante, porque las puntas tienen terminales nerviosas que le van a hacer que pueda ser más agradable al contacto con la piel. En la parte de los glúteos se acumula mucha tensión, en las pantorrillas también, acumule ahí de masajito circular. En la cabeza, toda la parte del cráneo, de la cabeza, la nuca, ahí de masajito, verá que va a ser muy, muy excitante para su pareja sentir el contacto piel a piel. Ahí le va una técnica súper interesante. El juego, las manos no juegan, porque los juegos de manos son de villanos. Ahora vamos a hacer los buenos de la película, las manos no juegan. Acarícese con todo, menos con las manos. ¿Sí? Así como se lo dije, con todo menos con las manos, con los pies, con las piernas, con la nariz, con las orejas, con la cabeza, con el cabello, con su busto, con la panza, con lo que usted quiera, excepto con las manos. ¿Y qué va a pasar? Va a descubrir nuevas zonas erógenas que le van a estimular. Así que ahora es otra tarea que les dejo para que disfruten de su relación sexual. También miren la textura, el utilizar plumas, ese es un polvito que se va a aplicar en el cuerpo de su pareja y se come. Este polvito lo aplica con esta plumita. Y entonces, ya cuando lo va aplicando por todo el cuerpo de su pareja, se lo va a ir comiendo. Pero la textura que le va a provocar, pues es sumamente placentera. Entonces, todos los sabores que usted pueda incluir en la relación a la hora del masaje, pues también es un plus, porque también le va a ayudar a que sea más agradable, retrasen la penetración, acaricien más. Ya lo dijimos ahorita con el doctor, los preámbulos son muy importantes. El masaje es un excelente preámbulo que le puede ayudar también para excitarse más. Y bueno, vamos a conocer el chalán de la noche, ¿verdad? Que estaba faltando. Miren nada más, este chalán es el vibrador. Así como usted lo ve, pues está muy sencillito, ¿verdad? Pero ahí le voy a mostrar que tiene varios juegos de fundas que se le ponen con diferentes texturas, porque ya hablamos de las texturas que es importante a la hora del masaje. Esta fundita sería para alcanzar el punto G. Se fija, porque está curviado y puede estimular clítoris. Esta otra fundita tiene piquitos de textura, que también puede acariciar la parte de los testículos, la parte de los pezones. La textura le va a estar estimulando muy rico también. Esta otra es para acariciar como con una ventosa, como una, a lo mejor los pezones o también los testículos, y también tiene textura. Entonces usted le cambia a su vibrador las fundas y puede usted disfrutar en el cuerpo de su pareja. Pues fíjese nada más que interesante, ahora estuvo todo esto de los masajes. Hay que hacer un poquito más fuerte, porque la piel del hombre es más gruesa, y en especial en los hombros, para que ahí se acumula mucha tensión. Y está relacionado a la área cerebral, donde empieza el área sexual del hombre y se va a excitar más. Así que dele su masajito ahora para el Día del Padre, que ese sea el regalo especial que le tiene usted diseñado. Y bueno, es muy importante también que le comente, te quiero agradecer muy especialmente esta noche a Marta,
porque ella fue la que se hizo cargo de mi imagen. Agradecerle siempre todas sus atenciones, todo su apoyo. Ella la puede encontrar en la distribuidora MB, que se encuentra en la 20 de noviembre y calle 21. 20 de noviembre y calle 21. Ahí encuentra usted MB, distribuidora de todos los artículos de belleza que usted se puede imaginar. Son los mejores productos que usted puede encontrar y ahí encuentra de todo. De para los tintes, que para el cuidado de sus manos, las uñas, materiales para spa, todo para lo que es el cuidado del cabello. MB es la mejor opción. Recuerde, 20 de noviembre y 21 con Marta, que también tiene servicio de salón para usted. Un saludo para ella muy especial y un agradecimiento por haberse hecho cargo de mi imagen esta noche. Y recuerde también, tengo que recomendarle como siempre, al Hipotec, raíz de tejocote, que pues usted sabe que es muy muy importante para poder reducir tallas, bajar de peso y realmente usted ser otra vez esbelta. Yo lo tomo al Hipotec, ahí está apareciendo en la pantalla sus teléfonos para que usted se comunique. Y ya por último, ya para despedirnos, le recuerdo, fiesta de solteros ya estamos en puerta. Ya en estos días es la fiesta de soltero. Comuníquese para que forme parte de nuestra lista de invitados. Comuníquese inmediatamente para yo anotarlo y a darle toda la información, dónde va a ser, cómo va a ser. Si usted tiene un soltero cerca, avísele, denuncie a su soltero, échale un pellizco, háblele, dígale que ya está la fiesta de solteros, encuentre pareja, encuentre ese amor. Aquí estamos ayudándole a Cupido. Recuerde, encuentro de latidos al servicio de la comunidad. Así que, pues ha sido un placer esta noche estar con ustedes. Como siempre, Sexo en Confianza, pues yo me despido como siempre, deseándole que la pase muy bien. A todos los papás, muchas felicidades, besos al cielo para el mío, y deseándole que tengan excelente fin de semana, excelente inicio de semana. Yo soy Carmen Horta, fue un placer haber estado con ustedes. Feliz fin de semana, felices orgasmos.